Bueno, señores, ya está Mayra López Mulero. Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Ferdinand. Gracias, María, Alex, Denise, ¿cómo están? Saludos. Pues muy bien. Mira, yo quería aprovechar al máximo tu espacio porque yo creo que los ponceños están medios perdidos en todo este asunto, igual que el país con tanto cambia con el caso del alcalde de Ponce. Lo último en el ambiente es esta petición que hace la defensa del alcalde diciendo que el alcalde fue coaccionado para firmar el documento, y entonces el tribunal le ha dado 5 días para que demuestre cómo fue que lo coaccionaron. Por ahí es lo último. Ponos al día. Bueno, evidentemente aquí se están dando 2 procesos judiciales paralelos, uno de carácter civil, que va a estar evaluando la interpretación de la ley electoral, entre otras cosas, y está lo que va a ocurrir en esta semana, si es que no hay otra demora, con respecto a la vista preliminar que está llevando el FEI contra el alcalde. ¿Los dos son igualmente importantes o el último es más importante? Bueno, en uno está en juego, ¿verdad? La integridad y la libertad del señor. En otro, pues también hay unos cuestionamientos que me parece que son muy importantes, pero aquí indudablemente me da la impresión a mí que se está ganando tiempo, se está comprando tiempo para procurar ver el desenlace de la vista preliminar y si eso tiene un impacto sobre la determinación institucional del Partido Popular Democrático en torno a no certificar, o desertificar, al doctor Irizarry. Yo particularmente creo, y lo digo con mucho respeto, por ahí está el abogado del doctor, el compañero Torres Viada, ha hecho unos planteamientos muy interesantes y muy creativos, pero hay que mirar esos planteamientos en el contexto de los hechos que llevaron a firmar un contrato. Y ahí hay consentimiento, objeto y causa. Y decir que coaccionaron al doctor, pues no me parece que sea tan sencillo demostrarlo. Sin embargo, eso no descarta otros planteamientos de derecho que se están llevando a la atención del tribunal. Mira, Mayra, hay una foto que envía el Partido Popular contrarrestar o contradecir el planteamiento que hace el abogado de defensa de que coaccionaron al alcalde. Aquí la estamos viendo. Una foto donde pues hay más gente, no está él solo. Esto, sí. ¿Cómo esto puede contradecir lo que plantea la defensa y el alcalde? Mira, aquí indudablemente hay que mirar la intención. ¿Es una foto, es una evidencia buena? Sí, yo creo que sí, que es interesante, es ilustrativa. No me parece que lo estén coaccionando mucho en esa foto, pero hay que mirarlo en la totalidad de las circunstancias y eso va a ser evaluado por el tribunal si es que decide hacer una vista evidenciaria para darle la oportunidad a las partes de que presenten sus respectivas pruebas. Alex, el juez dio 5 días ahora al PPD para que responda lo que expone el alcalde. ¿Vislumbran los abogados del Partido Popular acelerando a presentar una moción respondiendo o se tomará esos 5 días cuando la vista de causa para juicio es este jueves y viernes? Yo no sé. ¿Qué tú harías como abogada? Velando los intereses del Partido Popular. Bueno, los intereses del Partido Popular... De un corazoncito. Los intereses del cliente. Del cliente, en exacto. Indudablemente, el doctor, si yo fuera abogada del doctor, procuraría ganar tiempo. Con la esperanza de que el desenlace lo favorezca en el ámbito penal y que eso pueda mover la discreción de la institución para darle oportunidad. Pero si fueras del PPD, acelerarías para que se decida antes de la vista de causa. Yo no, bueno, podría ser, Alex, pero creo que se van a ocupar de consumir ese tiempo. Yo no conozco los detalles de los argumentos presentados por el compañero Torres Viada, pero conociendo al compañero entiendo que deben ser muy interesantes y va a generar un análisis profundo. Esto no es un asunto frívolo. Y esto lleva meses, esto lleva demasiado tiempo. ¿Cuán difícil puede ser probar una coacción en un caso como este, que ya él sabía lo que le venía? Hace rato él sabía lo que le venía encima. Mira, ¿y para qué lo firmó? Lo que pasa es que desde las gradas es fácil, ¿verdad? Pero hay que mirar la situación de ese señor. Ellos también juegan para las gradas. Perdóneme. Todos juegan para las gradas. No, yo lo sé, pero me refiero, cada cual arrima la sardina, ¿verdad? Y evidentemente yo pienso que para la gente de Ponce esto es un asunto vital porque el doctor Irizarry es una figura respaldada por muchísima gente de su jurisdicción. Sin embargo,
el elemento de ver cómo se llegó a ese entendido y por qué, cómo yo justifico ahora que estoy impugnando yendo contra mis propios actos. Bueno, si el consentimiento en ese negocio jurídico está viciado, pues eso será objeto de una vista evidenciaria en pero su nadie, momento. Pero nadie me obliga a mí a firmar un documento. Exacto. Y entonces, si yo firmo un documento como ese, pues entonces yo ahora estoy diciendo de que a mí me coaccionaron o que a mí me obligaron, yo no tengo palabra. Yo soy el alcalde de una ciudad y estoy firmando un documento con conocimiento de que lo que estoy firmando. Queda comprometido el carácter del candidato, pero yo no puedo adjudicar sin tomar en consideración todo lo que ocurrió y que culmina con la firma de ese acuerdo, porque estamos hablando de asuntos políticos, bueno, y en la política las reglas son distintas. Uh-huh. Todo se vale. En algunos casos. Bueno, fíjate que interesante, no podemos discutir ahora, pero para que la gente sepa, los abogados del alcalde son los mismos abogados de Mariana Nogales. Por eso que la gente está y bien confundida. Y los abogados que están contratados por el FEI son los mismos abogados que acusaron a Mariana Nogales. O sea, claro, que esto es una segunda ronda entre abogados que ya se tienen un poco de riña. Y además, no podemos pasar por alto el récord. Record Fake, que habla solo. Exacto. Mayra, gracias. ¿Cómo no? Agradecida hasta por el tiempo. Jueves. Voy a terminar el pregame y arrancar a jugar pelota dura, pero pasamos inmediatamente a más anuncios y venimos rápido.